Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos a esta breve declaración de prensa. Amigos, amigas, dos motivos igualmente de importantes para el país me convocan hoy ante ustedes. Dos hechos que, ocurridos en momento y espacio diferentes, pues de igual manera generaron consternación e indignación en toda la población dominicana. Dos hechos con los cuales estamos comprometidos para aplicar la ley y procurar justicia como en todos los demás. Iniciaré por el más reciente y me refiero al acto reprochable puesto en evidencia mediante un video que recorrió las redes sociales donde se veía oficiales del orden plantar supuestamente drogas en un establecimiento comercial, específicamente en una barbería ubicada en un municipio de Villa Vázquez, provincia de Montecristi, donde se veía además la participación de un miembro de carrera del Ministerio Público, una fiscalizadora, violentando los procedimientos establecidos. Tan pronto como nos enteramos, designamos a la Inspectoría General del Ministerio Público para que se encargara de ampliar las investigaciones que ya habían iniciado en la provincia, con las instrucciones precisas de que las mismas debían llegar hasta las últimas consecuencias. Igualmente, y como medida preventiva, y para que la investigación iniciada a la entonces fiscalizadora Carmen Lisette Núñez fuera totalmente transparente, pues como lo demanda la sociedad, como lo demanda la ley, pues nosotros convocamos al Consejo Superior del Ministerio Público para que procediera a suspender de manera temporal de sus funciones a esa fiscalizadora de carrera. Apenas han transcurrido 12 días de aquel bochornoso acto y luego de realizar una exhaustiva investigación preliminar, analizar las evidencias levantadas, oír los testimonios de todos los involucrados y de los testigos, evaluar el video si había o no había sido manipulado, pues informamos al país que han sido arrestados y en el día de hoy serán presentados a la acción de la justicia, por los cuales pediremos prisión preventiva de un año a los señores Carmen Lisette Núñez Peña, ex fiscalizadora adscrita al Distrito Judicial de Montecristi, señor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, mayor de la Policía Nacional, Juan de Dios Heredia Martínez, capitán Policía Nacional, Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, cabo Policía Nacional, Juan Antonio Arias Peguero, cabo de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y Carlos Daniel Esteves, alias Mendañito, este último prófugo. Señoras, señores, al presentarles los resultados preliminares de esta investigación, reiteramos que la aplicación de la ley es igual para todos, sin importar a qué institución pertenezca, ni la posición que ocupe, ni la condición económica, social, política del que transgrede la ley. En mí siempre tendrán un procurador que procurará justicia para que todo hecho que riña con la ley sea debidamente sancionado. Gracias a la Dirección Nacional de Control de Drogas por la transparencia y apoyo durante toda esta investigación.